señora secretaria recibió el documento, el petitorio. La señora intendente se encuentra en una reunión ahora, por lo tanto propusimos que nos cite para mañana, para pasado, cuando pueda, para conversar con ella. Así que desde ya, muchas gracias a todos los que vinieron. Al señor presidente de Bomberos de Itaibaté, muchas gracias. Bien, esto recién empieza. Fin de semana nos organizamos, seguramente va a haber movilización. Vamos a salir a la entrada y vamos a salir también, si Dios quiere, a la ruta, para que la gente, los medios provinciales y los medios nacionales se enteren de las cosas que están pasando en nuestra localidad. Una pena, una lástima, pero desde Bomberos toda la predisposición para llegar a un acuerdo. ¡Fuerza, Bomberos Voluntarios! A toda la familia que están colaborando, a todas las instituciones. Hoy es una fecha importante para nosotros porque hoy sorteamos el primer bono que largó nuestra asociación. Así que hoy a la noche seguramente vamos a reunirnos de nuevo, no solo para dar un ganador, sino también para organizar todo lo que conlleva un bono de semejante magnitud. Más de 1000 números vendiéndose en las calles. Para terminar, gracias a las autoridades policiales, a la señora secretaria que ha atendido ahí en la municipalidad. Volveremos pronto, pronto. Bomberos no afloja. Bien, lo último. Bien, ahí no vamos. Gracias a toda la gente de las localidades vecinas, Loreto, Itaibaté, Cacatí, que están comprando también los bonos. Eso me acaba de decir don Lafí, ¿sí? Así que vamos a seguir trabajando para que Bomberos tenga su base, tenga su cuartel y que quede bien clarito, Bomberos no hace política. Yo no... soy como presidente, en este rol de presidente que me toca, no soy político, no me dedico a la política, soy docente, un ciudadano común entre tantos. Por lo tanto, la asociación es apolítica y trabaja para toda la comunidad y vamos a seguir haciéndolo de la misma manera. Gracias a todos los medios de la provincia que nos llamaron, publicaron, y todos estos videos que filmamos y fotos seguramente van a salir publicados en las redes sociales y también en los diarios. Así que quede clarito, la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Verón de Astrada trabaja para toda la comunidad sin bandería política. Bien, quedamos a la guarda una respuesta, así que gracias a toda la institución. No movilizamos para allá para desconcentración. Con ruido, por favor.